Bienvenidos a este segmento de PH, en donde cada uno de nuestros emprendedores tienen un espacio para compartir sobre sus proyectos, su innovación. Bueno, en esta entrevista, en esta tertulia, nos vinimos para acá, Pupusería Los Hernández, para contarles una delicia, que está por acá. Y bueno, fuera de cámaras, estábamos hablando que esta es de la pupusería de Chalate, que tiene, desde que yo estaba chiquitita, ¿verdad? Es una trayectoria. Yo tenía 2 meses de nacida cuando mi mamá empezó. 2 meses de nacida. Y ahora pues tienen el negocio acá muy, muy fortalecido. Pero quiero que comentemos, aparte de las pupusas tradicionales que nosotros acostumbramos, que queso, que bueno, esa es la innovación, que de ajo, que esto, que chile, que pollo y carne. Pero miren, yo tengo aquí algo y voy a comenzar a probar. Aceptamos críticas, ¿no? Ay, están calientitas, recién sacaditas. Mire, los ingredientes, ustedes alguna vez han comido tacos de birria, pero esta innovación es de acá. Tienen un caldito, miren esto. Está riquísimo. Pues bueno, me alegra saberlo. Tan sabroso. Eso nos hace a nosotros como clientes, dueños, porque yo me pongo en calidad de cliente muchas veces, ¿no? Y digo, a mí me gustaría, entonces ahí pasamos inventando. De hecho, usted mencionó de la innovación cuando se empezaron haciendo las de pollo, hongo. Nosotros fuimos la primera en Chalate que comenzó vendiendo eso. A mí me gusta inventar, la verdad. Ya lo notamos. Esta innovación la va a encontrar aquí. Bueno, yo creo que es la única en El Salvador. La única que en El Salvador. Ahí sí no lo sabría decir, pero de momento. Las pupusas de birria. Mire, a ver. Están preparadas con carne. Carne de res. Carne de res bien picadita, pero un sazón bien sabroso. Tostaditas. Y este caldito que las hace espectacular. Que es el mismo caldito donde cocinamos todo el día la carne. ¿En serio? Porque la birria lleva todo un proceso bastante largo, porque la cotura tiene que ser. Sí, le dan un punto a la carne que se hace. Yo le digo carne desmechada, ¿no? De carne así como deshiladita. Pero es que esto está sabroso. Ahora bien, esta idea, ¿hace como cuánto fue que comenzó? ¿Cómo nace? Mire, pues en realidad ya tenía días de no inventar. Entonces, comencé con la hawaiana, la parmesana. Cuando la reapertura acá en casa, que fue prácticamente hace 2 meses aproximadamente, porque nosotros conservamos aún la otra pupusería que tenemos en Barrio El Calvario, por el parqueo del súper. Entonces, esta sucursal, digamos, nosotros hacemos referencia a Lupita, que es donde paso yo. Y uno pasa ahí abajo. Entonces, para diferenciar que acá tenemos más variedades que allá abajo. Digamos que es la casa matriz. Exacto. Y esa es la de allá. Exacto. Del Calvario. Solamente que entre las dos pupuserías, las variedades se encuentran únicamente acá. Por lo mismo que tiene más como el toque familiar. Sí, es usted la que le hace el ingrediente perfecto, la receta, que no se la vamos a decir, eso nunca lo publicamos, la receta mágica, solo yo la sé. Ah, mentira. En realidad, yo creo que el secreto está en cocinar las cosas con amor. Fíjese que yo siempre lo digo, cuando alguien le da la comida a uno bravo, enojado, hasta cae mal. Pero yo aquí me siento en casa, el ambiente es muy amigable. La llegada también, de hecho ustedes no se pierden, ahí lo ven en el video, cómo llegar. ¿Dónde estamos ubicados específicamente para aquellos que quieran venir a Chalate, a la cabecera? Colonia Fátima, calle Bruno Bonilla, tres casas abajo de la gruta, al estilo salvadoreño. Al estilo salvadoreño, tres casas abajo de la gruta en Colonia Fátima. Ustedes se pueden venir pues en dirección, entran a Chalatenango, no se pierden. Aquí todo el mundo le va a decir dónde está la pupusería Hernández. Y ahora pues las pupusas de birria, que es una especialidad pero sabrosísima. ¿Los horarios? De momento hemos estado atendiendo a partir de las 5:30. A partir del próximo lunes esperamos atenderles desde las 4 de la tarde hasta las 9:30. Es decir, el lunes 20, ¿qué? ¿28? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lunes 28? Lunes 28. Que de estar comiendo ya ni sé ni qué día estoy, pero tan sabrosísima.
¿Hay servicio a domicilio? Sí. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse? Están los números de teléfono, ya sea el de casa, digamos, y también está el WhatsApp. Ah, ok. ¿Lo podemos compartir? Sí, claro que sí. Ok, lo vamos a dejar pues en pantalla para que ustedes los vean, los tengan ahí. Vamos a dejarlos en pantalla, lo vamos a dejar en los enlaces también. ¿Tienen redes sociales? Sí. ¿Dónde, cómo lo buscan en redes? Pupusería Los Hernández Lupita. Ok, Pupusería Los Hernández Lupita, los encuentran en Facebook para que ustedes vean también la variedad, pueden preguntar. De hecho, yo ahí me comuniqué, fue bien inmediata la respuesta, se los aseguro. ¿Pueden venir ustedes aquí para llevar? ¿Se puede? Para llevar, para comer acá, como guste. Un pedido familiar, un combo. Miren, a veces celebración con pupusas en la casa es de lo más rico que puede haber. Y para... a los niños también está ahí el trampolín, porque a veces de pronto los niños se desesperan. Sí. Al menos así están un poquito tranquilitos porque también se están divirtiendo un poco. Qué muy buena innovación. Bueno, en las imágenes pueden ver ustedes, ahí está el trampolín para los chiquitines. Y hoy que está pues, en la celebración, esto del mundial, aquí se pueden venir a ustedes a festejar. Y pues es la innovación. Y desde luego hay otra cuestión que quiero mencionar. Tienen unas pupusas de corazón. Esas son las pupusas de fresa. ¡Ah! ¡Qué bonita! Esa no la servimos con curtido y salsa, al igual que la birria. Ah, la diferencia es que la servimos con una como jaleita de fresa. Y se hace en harina de arroz. No en maíz. Tienen otro toque. Exacto. Lo vamos a dejar pendiente. Bueno, entonces, los clientes dicen que se parece a la crepa de fresa, más o menos. Ah, bueno. Bueno. Tenemos al menos ahí el postre. Sí, ahí pueden venir con un cafecito. Yo aquí ya estoy bien sentadita, ya degustando. ¿La invitación para que se vengan para acá? Claro que sí. Acá estamos para atenderles como ustedes se lo merecen. Nosotros más que felices que nos permitan entrar en sus hogares. Porque yo siento que la comida es una de las cosas más íntimas de una familia. Aparte, que un almuerzo, una cena nos reúne en muchas ocasiones como familia. Entonces yo siento que la parte de la cocina, el secreto, la clave y todo va a ser el amor. Oh. De hecho, creo que es lo que a mí me motivó a inventar, a innovar. El amor que mi mamá me heredó por la cocina. Y la verdad es que lo heredó, pero exageradamente bien. Porque la verdad, ella es la que está detrás de todo esto. Entre todas sus exigencias desde pequeña, pues. Qué bueno. Parte de la educación que uno también conserva y la tiene con muchísimo amor. Bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes se acerquen. Pueden venir, pueden contactar. Si ustedes quieren también a domicilio o quieren para llevárselas a su casita, pueden venir a conocer el local y vengan a probar pues esta innovación. Solo en Pupusería Los Hernández, aquí específicamente en la colonia Fátima, donde Lupitas. Que muchas gracias. Y yo voy a seguir con esta delicia que de verdad esto está, pero sabroso. Muchas gracias. Entonces espero tenerla todos los días, si es posible. Buena mañana, así que no me enojo. Muy bien, muchas gracias. Para servirle. Lo comparten, se suscriben y por favor no olviden apoyar siempre a nuestros empresarios que dan lo mejor para que ustedes puedan disfrutar. Así que nos vemos en un próximo segmento y saludos. Ah, sí. Agradecerles por su tiempo y... sí, su tiempo es lo más valioso que una persona puede dar. Les agradezco que vinieran a ser parte de este pequeñito bocado de amor. Está bien, bocado de amor, está bien, me parece la frase. Muchísimas gracias, de gracias verdad, por todas las atenciones. Y bueno, compartámoslo y apoyemos. Así que, saludos. Gracias.